Levántense. ¡Levántense! ¿El qué? Me llamo Rawls, no lo olviden. Y recuerden que pude haberlos matado mientras dormían. Sí, y tampoco olvidaré que se robó nuestras pieles. Solo me llevo lo que es mío. Todos los sueños fueran realidad. Escaló todo monte con sus botas de piel, desgarrado el pantalón de piel. Lo llevaba con orgullo como nadie se vio. Solo él lo logró. El gran mundo fue verdad, una realidad. Y luchó por América pensando en lograr su libertad. El gran mundo hizo que todos los sueños fueran realidad. Claramente a la luz de la luna. Era negro, gigantesco, como de 2,70 metros. ¿Y usted se asustó? No, no me asusté. Me paralicé. Me dan pesadillas desde entonces. Sírvame otro trago. ¿No será que ese temible salvaje salió de alguna botella? Jamás me embriago tanto como para ver una cosa tan tremenda. Ni tampoco para olvidarla. Pero ya trato de hacerlo. ¿Se llevó muchas de sus pieles? No dejó ni una. Lo que no entiendo es cómo, siendo ustedes tres hombres, se dejaron robar sus pieles sin disparar un solo tiro. ¿Usted alguna vez ha disparado un rifle sin que la cazoleta tuviera pólvora? No que yo recuerde. Pues yo sí, y fallé el tiro. Tal vez un día de estos, cuando tenga tiempo, podré enseñarle cómo cargar un rifle. Ríase todo lo que quiera. Pero esos rifles estaban cargados cuando nos dormimos. Y él tuvo buen cuidado de vaciar todas las cazoletas antes de despertarnos. ¿Dice usted que los despertó? Eso dije. ¿Y cree que lo hizo a propósito? Que me parta un rayo si no es cierto. No tiene sentido. No lo tiene. Pero tal parece que quería que lo viéramos bien, para que supiéramos quién nos había robado. Rawls, así dijo llamarse. Y lo dijo en voz alta para que no lo olvidáramos. Bueno, ya que estuvo tan comunicativo, ¿no le dijo de dónde venía o a dónde iba? No pude preguntárselo. Cuando tuve mi rifle cargado, él ya se había ido. Debe haber dejado algún rastro. Así es, pero yo me fui en dirección opuesta. Debe haberlo seguido, siquiera por curiosidad. ¿Para correr el riesgo de que se enfadara? Amigo, no quiero morir con una lanza clavada en la espalda. Antes dijo que pudo haberlos matado mientras dormían. Si esta vez no quiso matarme, ¿por qué voy a arriesgarme de nuevo? He sabido de muchos ladrones de pieles en esta región. Pero esta es la primera vez que oigo hablar de un negro. ¿Qué piensas de todo esto, Daniel? Algún esclavo que se escapó. Lo que no comprendo es, ¿para qué quiere las pieles? No podrá venderlas en ninguna parte. A no ser que esté traficando con los indios. No, ya me lo hubieran dicho. Quizá alguien le ayuda a venderlas. Es posible. ¿Tienes idea de quién pueda ser, Daniel? No. Pero no sería mala idea averiguarlo. ¿Tienes algunas pieles de sobra? Hay un montón en la bodega. ¿Por qué? Dame un par de fardos de pieles de castor. ¿Para qué? Para atrapar al oso hay que llevar un cebo. Un momento, esas pieles no son baratas. ¿Cómo sé que las recobraré? Quizá no. Ve por ellas, Cincinnati. Vendré a recogerlas dentro de una hora. Pero, Daniel, yo... ¿Acaso querrá atrapar a ese negro sin ayuda? Yo no sé. Parece que eso quiere. Está loco. Le sorprendería saber cuántas personas tuvieron la misma idea y cuántas de ellas se equivocaron. Adiós, Cincinnati. Adiós, Mingo. ¿Va usted a pagar el consumo o tendremos que pelearnos, Te puse un par extra de mocasines por si acaso. Me agrada saber que alguien se preocupa por mí. Alguien tiene que hacerlo para que no vuelvas descalzo. Llevas poco encima esta vez, ¿verdad, Dan? Sí, porque tengo que cargar muchas pieles. Preferiría que no fueras solo.
Mientras menos seamos, menos saldremos lastimados. No necesito decirte que te cuides bien. Como yo tampoco tengo que decirte que cuides bien a los niños. Lástima que Israel no esté, pero le di permiso para que cenara con los Bagwell. Despídeme de él cuando vuelva. Gracias, lo haré sin falta. Cuida bien de tu mamá, Jemina. Descuida. Prenderé una luz en la ventana para que no te pierdas. Me servirá de guía. ¡Ay, no malgastes la pólvora! Viene por el sendero. ¿Viene solo? Parece que sí. Asegúrate de que no lo vengan siguiendo. Parece que trae muchas pieles esta vez. Trae más de lo que un solo hombre pudo haber recogido. ¿Y eso qué importa? Mientras más pieles traiga, más hombres andarán tras él. Tarde o temprano seguirán su rastro hasta aquí. Lo liquido y ya no hay problema. Baja el rifle. Muerto de nada no servirá. Debe traer mucho oro en esa bolsa que lleva alrededor del cuello. Han puesto precio a su cabeza. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde que llevé el último lote de pieles a Salem. ¿Por qué no nos habías dicho nada? Para evitar que quisieran entregarlo y luego perder el dinero que ganamos con las pieles. ¿Cuándo cobramos la recompensa? Cuando yo lo juzgue conveniente. Muy bien, muy bien. Son de primera calidad. Bien. 20 guineas por el lote. Pero valen 10 veces más. Decídete pronto. ¿Qué más puedo hacer si no aceptar? ¿Falta mucho para que puedas comprar tu pasaje? Unos meses más. Ese capitán de barco que te dijo que te vendería el pasaje... Es un bandido como usted. ¿Cómo sabes que no se quedará con tu dinero y con la recompensa? Por la misma razón que usted no lo hace. ¿Qué razón es esa? Es un cobarde igual que usted. No permitiré que un ladrón y esclavo me insulte. Yo no soy ladrón ni esclavo. Soy hombre libre y quiero seguirlo siendo. ¿Quiere más pieles? Todavía estoy en el mercado. ¡Mawson! Vigílalo bien. No quiero perder contacto con él ni que nadie más cobre la recompensa. ¿Por qué no entregarlo de una vez? Creo que ya no sacaremos más provecho de él. Todavía no es tiempo de hacerlo. Temes hacerlo a la luz del día. ¿Crees que él pudiera verte? ¿Qué quieres decir con eso? Me parece que ese animalote te tiene asustado. ¿Qué diablos pasa aquí? No es nada. Lo que pasa es que Mawson perdió los estribos. Ahora ve y sigue el rastro como te dije. Es demasiado valioso para que se nos escape. Está bien. Rebeca. Mingo, ¿qué tal? Qué gusto verte. Deja que te ayude. Ay, gracias. ¡Válgame, qué hermoso pavo! Te quedas a cenar, ¿verdad? Los niños no han de tardar. Me temo que no. Solo vine a preguntar si tenías noticias de Daniel. Ajá. Y para traer el pavo, por si acaso no teníamos bastante que comer. Oh, tuve que matarlo en defensa propia. Y no quise que su carne se echara a perder.
Sí, se ponen muy peligrosos en esta época del año. ¿No tienes noticias de Daniel? No, pero eso no es extraño. ¿De casualidad no te dijo a dónde iba? No exactamente, pero mencionó la cabecera del río de Pino Chico. Entonces tal vez me encuentre con él. Tengo planeado irme de cacería mañana. ¿Estás preocupado por Dan? ¿Cómo? ¿Preocupado por Daniel? Esas son tonterías. No, el hombre a quien busca es un ladrón de pieles, pero hasta ahora no ha lastimado a ninguna de sus víctimas. Es más bien curiosidad y no preocupación. Despierte. ¿De dónde brotaste? Me llamo Rawls. ¿Y yo Boone? Daniel Boone. Gusto en conocerte. No me tiene miedo. ¿Por qué he de tenerte miedo? Si hubieras querido matarme, hubieras podido hacerlo estando yo de espaldas. Tengo sus pieles. Eso veo. Y quisiera preguntarte... No se mueva de ahí. Esas pieles que me has robado no son mías. No me las he robado. Depende del punto de vista. Por lo pronto yo diría que eres un vulgar ladrón. ¿Es robar llevarse las cosas a las que uno tiene derecho? No. No, supongo que no. Entonces no soy ladrón. Los blancos me quitaron mi libertad y me trajeron aquí. Quiero recobrar esa libertad. Quiero volver a mi pueblo. Esos son mis derechos. Y los reclamo en la única forma que puedo. Lo que dices tiene cierta lógica. Lo malo es que al llevarte lo que dices que te pertenece, te llevas algo que pertenece a otras personas. Rawls.
Suelta esa lanza, matacerdo, si no quieres que te meta un balazo que te deje sin resuello. De haberme evitado esta molestia, de no haber sido tan testarudo. Tienes una fea cortada. Te la limpiaré. Sabes, las mulas me han pateado, pero no tan fuerte como tú con tus puños. ¿Quieres hablar? ¿Dónde está mi oro? Aquí lo tengo. Y a mí me llama ladrón. Al menos parece serlo. Y en cuanto al oro, no pienso quedármelo. Entonces, ¿por qué me lo quitó? Tengo la intención de pagar a los hombres a quienes robaste las pieles y logro averiguar quiénes son. No sé ni cómo se llaman. Eso se llama robar sin credo ni distinción. Pero no eran tus amigos. Yo no tengo amigos. Eso es fácil de comprender al ver cómo te comportas. ¿A quién sino a otro esclavo podría yo tener de amigo?
No lo sé. Jamás había pensado en eso. Dices que te llamas Rolls. ¿Es el nombre de tu amo? Yo no tengo amo. Tal vez sea cierto. Pero debe haber alguien dispuesto a pagar para que vuelvas. Y pensé que usted sería diferente. ¿Diferente a quiénes? A tantos hombres que quieren entregarme por la recompensa. Habrá muchos que quieran hacerlo, pero a mí no me interesa la recompensa. Entonces, ¿por qué me tendió una trampa? Tal vez porque me molestan los que roban. ¿Y qué puedo hacer para pagar mi pasaje al África? Podrías trabajar o traficar honradamente en pieles. ¿Dónde podría venderlas? Donde las has vendido siempre. Y eso merece una buena pregunta. ¿A quién se las has vendido? A un hombre apellidado Charbon. Charbon ha vuelto. ¿Usted lo conoce? Hasta cierto punto. Lo corrí de este territorio hace como 3 años. ¿No te habrá pagado sobreprecio? No. Me sorprende que no te haya entregado. Lo va a hacer tarde o temprano. ¿Dónde se esconde? Cerca de aquí, en una cueva. Me llevarás ahí mañana. ¿Por qué he de hacerlo? Quieres que te devuelva tu oro, ¿no? ¿Cómo sé que me lo devolverá? Bueno, lo menos que puedes hacer es correr el albur. No podrás dormir así atado como estás. Si te desato, ¿me prometes no tratar de escapar? Me imaginaba que esa sería tu actitud. Tal vez necesites esto más que yo. Hará un poco de frío antes del amanecer. Me abriga con su manta. No voy a dejar que te mueras de frío. Y quizá mañana estés dispuesto a llevarme con Charbon. Vaya que eres testarudo. Sorprendente tu habilidad, pero nunca llegarás al África arrastrándote así. No quiero que me ayude. Déjeme en paz. Morirás si no te ayudo. Pero moriré siendo libre y no esclavo. Aún no me has dicho dónde está Charbon. Averígüelo usted.
Podría hacerlo sin tu ayuda, pero me tomaría más tiempo. Mientras tanto, ¿qué tal si almorzamos? Despierta a los demás. Quizá tengamos que irnos pronto. ¿Qué haces tú aquí? Te dije que no perdieras el rastro de ese esclavo. No, no lo perdí. Entonces, ¿por qué volviste? Se lo llevaron. ¿Cómo que se lo llevaron? Estoy muy cansado. Caminé durante toda la noche. Descansarás después. Quiero saber quiénes se lo llevaron. ¿Cuántos hombres eran? Solo un hombre. Un hombre. Y tú cruzado de brazos. Sí, así es. Dejé que se lo llevara. Tú también lo habrías hecho. Ese hombre es nada menos que Daniel Boone. ¿Boone? ¿El que tiene que ver con ese esclavo? Ah, no se lo pregunté. ¿Boone? ¿Se puede saber quién es ese hombre? Pregúntaselo a Sharp. Lo conoce muy bien. Bueno, ¿quién es? Es un granjero de la región del río Kentucky. Tengo una cuenta pendiente con él desde hace varios años. Y esa cuenta va a aumentar. Creo que él y no nosotros cobrará la recompensa. Saben, posiblemente nos ha hecho un favor. Dame un trago de ron, Harper. Lo necesito ahora. Más fácil de lo que creíamos. Mira. Si tú lo dices, lo creo. No estarás pensando en huir. ¿Sabes? Estaba pensando en lo difícil que se pondrán las cosas cuando Boone sepa que tienes a su hija. Le prometí que algún día se habría de acordar de mí. Si mal no recuerdo, él prometió que si te volvía a ver te cortaría la piel y luego la pondría a secar. No mientras yo tenga a su hija. Vamos. Te lo pregunto por última vez, Rose. Si te suelto para que vayas a donde gustes, ¿dejarás de robar pieles? No. No te das cuenta de la posición en que me pones. No quiero volverte a llevar allá de donde vienes, pero tampoco puedo permitir que sigas merodeando por esta región robando a placer. No tengo de dónde escoger. Si lo llevo con Charmen, ¿dejará que me vaya? Y te devolveré el oro también. ¿De qué sirve el dinero si no es uno libre? Te ofrezco ambas cosas y me das tu palabra. No quiero prometer algo que no cumpliré. Aprecio tu sinceridad, pero no resuelve nada. ¿Por qué no quieres llevarme con Sharpen? Él me compra las pieles. Pero es lo que trato de hacerte comprender. Ya no tendrás más pieles que venderle. Es largo el camino hasta la costa. En eso estamos de acuerdo. Me escaparé antes de que lleguemos o tendrá que matarme. Probablemente no tenga que hacerlo porque te tendré atado todo el camino. ¿Ya comiste bastante? Sí. Levántate. ¿Hacia la costa ahora? Primero quiero ver a Sharpen. Sharpen no está solo. Tipos como él nunca lo están. Vamos.
¿Qué tal va eso? Muy bien. Mientras tú no lo sueltes. Si tuviera un oso atrapado por la cola, no sabría cómo soltarlo. Sujétalo bien mientras busco por aquí un palo. Si puedes atarle los pies, tal vez se calme un poco. ¿Verdad que es algo único? Estuvimos luchando anoche y poco faltó para que me hiciera pedazos. ¿Será posible que lo hayas vencido sin ayuda y desarmado? Sí, pero no me gustaría tener que hacerlo todos los días. Cambiaré de opinión respecto a tu habilidad combativa, Daniel. ¿Y qué haces tú por acá? Pensé que podrías necesitar ayuda. Por primera vez en tu vida acertaste, Mingo. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Bueno, tal vez necesitemos una jaula. No hace más que hablar de que quiere volver al África. Y si voy a estar peleando con él a diario, prefiero pagarle su pasaje. Si te desato, ¿me das tu palabra de que no intentarás escapar? Jamás me lograrán llevar. Mingo, vaya que este hombre es poco razonable. ¿Hay señales de ella o algunas huellas? Nada aún. Parece que alguien le estuvo esperando aquí. Así parece. Vengan acá, muchachos. Encontramos su rastro y el de otra persona más. Eso ya es algo, pero sería perder el tiempo buscar de noche. Nos reuniremos aquí al amanecer y seguiremos las huellas. Buenas noches, muchachos. Cincinnati. ¿No la encontraron? No, pero no hay indicios de que la hayan lastimado. Al menos no un animal. A decir verdad, Becky, me temo que la hayan plagiado. ¿Qué la...? A juzgar por las huellas. ¿Por qué? No lo sé, pero debe ser alguien que te odie a ti o a Daniel. Sí. Sí, claro. Cincinnati, debes estar cansado. Siéntate. Te traeré un trago. Daniel debe haber dejado el ron en alguna parte. Te lo agradeceré, Becky. ¿Ya se durmió Israel? Sí. Creo que a ti también te hace falta dormir un poco, Becky. Sería mucho pedir, ¿no? Supongo que sí. Y si me lo permites, pasaré la noche aquí por si te puedo ser de alguna utilidad. Gracias, Cincinnati. Te traeré algo de comer. Hacer esto, pero solo así podré estar seguro de que estarás aquí en la mañana. Dígame una cosa. ¿Cómo es que usted y el indio son amigos? ¿Qué tiene eso de particular?
no son del mismo color ni de la misma raza. Sus pueblos pelean uno contra el otro. Los hombres son tal como son. Ni la raza ni el color cambian su manera de ser. ¿Y usted? ¿Qué opina? Si yo estuviera ciego y tú me dieras la mano, ¿cómo iba yo a saber el color de tu piel? ¿Eso contesta tu pregunta? No lo sé. Un blanco me vendió como esclavo, porque había de ser su amigo. Tampoco todos los indios son mis amigos. Depende de lo que uno busque. ¿Daría usted su vida por este hombre? Yo le contestaré. Daniel me ha salvado la vida muchas veces, arriesgando la suya. Pagar es corresponder. Tal vez algún día tenga yo un amigo. ¡Bon! ¡Daniel Bon! ¿Quién es usted? Usted no me conoce, pero le traigo un mensaje de parte de Charben. ¿Charben? Tiene secuestrada a su hija. ¿Puedo acercarme y decírselo? Adelante. ¿Qué historia es esa acerca de mi hija? Charben la tiene en su poder. Quiere hacer un trato con usted. Daniel, aguarda. Déjalo hablar. Lo escucho. Charben dice que usted ha invadido su territorio al atrapar a este esclavo. Está dispuesto a negociar. ¿Qué clase de negocio? Su hija a cambio de Rolls y las piernas que usted tiene. ¿Cómo sé que es cierto lo de mi hija? ¿No es esto prueba suficiente? El medallón de Yemina. Bien, creo que ya nos vamos entendiendo. ¿Para qué quieren a Rolls? Vale mucho dinero, señor Boone. ¿No lo sabía cuando lo atrapó? Pero eso no cambia las cosas. ¿Hacemos el trato? No es a mí a quien toca resolver. ¿Por qué no? Le pertenece, ¿no es así? Es algo que usted no entendería. Ella es su hija. Trato hecho. ¿Sabes lo que eso significa para ti? Lo sé. ¿Qué? Tal vez algo que usted no entendería. Estoy listo. Entonces no perdamos tiempo. Desátenlo. Mingo. Él se queda aquí hasta que yo vea que mi hija está sana y salva. Me parece justo. Lo llevaré con Charben. Ustedes dos quédense aquí. Pero me llevaré sus rifles. No sea que se les ocurra hacer tonterías. Él volverá, ¿verdad? Eso depende de Charben. Si no regresa, ¿cómo sabremos que la chica está a salvo? Deberán traerte a Yemina, Mingo. O no acepto. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Es un truco para que Boone vaya solo. Charben lo matará. Lo sé. ¿Qué clase de amistad es la suya que no ayuda a su amigo? Debes darme tiempo. Tal vez me estén vigilando para averiguar qué intento hacer. ¿Acaso sabe a dónde van? No. La oscuridad, ¿cómo lo seguirá?
Lo intentaré. ¿Qué piensas hacer conmigo? Dejarte aquí. Si la chica está a salvo, cumpliré lo pactado. ¿Y si no lo está? Te dejaré libre. Libérteme ahora. Le doy mi palabra de que no intentaré huir. ¿No confía en mi palabra? Ya puede guardar su cuchillo. Confío en tu palabra. No nos queda mucho tiempo. ¿Tiempo para qué? Yo sé dónde está Sharpen. ¿Por qué no me lo dijiste antes de que te soltara? Tal vez no lo hubiera hecho. Y tal vez su amigo hubiera muerto. La palabra de honor no se compra, se empeña. No lo olvidaré jamás. Vamos. Hambre. No seas desconfiada. Nadie te hará nada. Más vale que no. Porque si me hacen algo y papá llega a saberlo, créanme que les va a pesar. ¿De veras no tienes hambre? No. Haz lo que te plazca. ¡Papá! ¡Oh, papá, qué gusto me da! Está bien, todo se arreglará. ¿No te han lastimado? No, no me han lastimado. Es solo que estaba muy asustada. Ya no tienes por qué estar asustada. Ha transcurrido mucho tiempo. No lo bastante. Sí, señor, mucho tiempo. Pero afortunadamente tengo paciencia. Yo no. Él hizo un trato conmigo, ¿va a respetarlo? En cuanto sepa qué es, hay mucho tiempo para eso. Siéntese y acompáñenos a cenar mientras decido qué será bueno hacer con usted. Espera afuera, Yemina, mientras nosotros hablamos. ¿Qué hace aquí? Mi papá me dijo que saliera. Bueno, supongo que está bien. Pero no se aleje mucho y no intente huir. Así que nuestro arreglo es que yo suelte a su hija a cambio de Ross. ¿Correcto? Correcto. Pero no se dijo nada de usted. No. ¿No le interesa saber lo que pienso hacer con usted? Solo me interesa que mi hija llegue a casa sana y salva. Átalo, Mosen. ¿Vez que nos vimos? Yo sí me acuerdo muy bien.
¿cómo te sientes? Bien. No es cosa fácil matar a un hombre libre. ¿Hombre libre? Esto pertenecía a Sharon, pero ya no le hará falta. Creo que alcanzará para pagar tu pasaje. Es mi sueño dorado desde hace mucho tiempo. Quisiera darle las gracias, pero no sé cómo. Hablaremos de ello cuando te sientas mejor. Ahora necesitas descanso. Jamás podré sentirme mejor, señor Boone. Mis amigos me llaman Daniel. Daniel, ¿qué más puede pedir un hombre? Big man, with an eye like an eagle and as tall as a mountain was he.